todo. Y llegó a buscar más de Cristo. Y ahí nos enojamos y de ahí empezamos a tratar con ella en enfermedades. Le hemos hecho brujerías, le hemos hecho cada maldad. Hemos tratado de que sea de nosotros y le hemos dado poder a la muerte para que la mate. No hemos podido, no hemos podido, pero ya somos muy cercanos. Va para una operación de una hernia grande, grande. Y ahí es donde nos vamos a traer a esta mujer. La tenemos por todo lado enferma. No ha sido feliz nunca, ni desde niña, ni adolescente, nunca. No hemos dejado que llegue a donde él quería llegar. Trabaja mucho para tu iglesia, pero no roje, no te la vamos a dar. ¿Qué es lo que no quedó claro? Y tú no puedes quitarnos a esta mujer, no puedes. Esta mujer va para cosas muy grandes. Para ustedes, para la religión de ustedes. Y nosotros no queremos, no queremos. ¿Qué no quedó claro? ¿Te hablé en otro idioma o qué? La orden que te di, ¿te la di en otro idioma que tú no entiendes? No, no queremos. Háganlo, háganlo. Háganlo. ¿Por qué, Roger? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí, Roger? La tenemos ya ganada. Que se apuren. Necesitamos su propiedad grande, no le hemos dejado tener casa. Recojan eso que le quitaron y déselo. Que se apuren. Que no quede ninguna enfermedad, que no quede tampoco lo que van a tomar operarla, que todo se ha quitado de raíz, ¿ok? En el nombre de Jesús. Y te hago ti responsable, tú eres responsable si algo queda ahí. Después no digas que no te lo dije.
Ya te lo dije. Reverifica bien. Reverifica bien que no quede ningún tumor, que no quede nada en tejidos, ni una raíz, ni un huevecillo, nada, ¿ok? En el nombre de Jesucristo. Sigue buscando que no quede nada, ningún tumor, no quede nada en este hijo, nada. Y todas las propiedades de esta mujer de vueltas, todo el botín que tienes tú, se lo vas a entregar a ella, en el nombre de Jesús. Y mi Espíritu Santo en guía, y contiene y me deja cautivar. Saludos, hermana Mari. Te alabo mientras viva la sensación de lavarte. Siga, apúrate. Solo te quedas pronto más solo, ahora más hay, pero pronto solo. Te alabo mientras viva el Cristo en mi ser. ¿Cómo? Tenemos un hijo. ¿Un qué? La estamos haciendo sufrir con ese hijo. La estamos haciendo sufrir con toda su familia, pero hay un hijo que la está haciendo sufrir porque nosotros los tenemos amarrados a todos. No han podido prosperar, no han podido estudiar, no han podido hacer nada, porque los tenemos con hilos atados. Ya yo te lo dije. Procede. Todo. Hijo, todo. No es hija de Dios. En nombre de Jesús. No se cansa de alabarte. Te alabo. Te alabo. Mientras viva. Exista. Lo tenemos amarrado, el taller infantil, siempre estamos rodeando. No hay prosperidad en ellos, no hay prosperidad en ninguno. Sigue procediendo, todo lo quitas. En el nombre de Jesús, ¿ok?
todo.